iniciativas, tiene un impacto realmente importante en los pequeños y medianos empresarios de la región. Nosotros como gobierno de Chile, encabezado por el presidente Sebastián Piñera, siempre vamos a estar dispuestos a estar apoyando este tipo de iniciativas que, como te decía anteriormente, generan un impacto importante. ¿Por qué? Porque le enseñan a nuestros empresarios cómo llevar su empresa, le tratan de inculcar el tema de la seguridad laboral, que es tan importante y que muchas veces parece lejano para quienes están comenzando un negocio. Sin lugar a dudas que el endeudamiento en la región del Libertador Bruno O'Higgins es algo que afecta a las pymes. Hoy día son más de 2.000 empresas de la sexta región que están en situación de morosidad. Es por eso que es importante, más que diagnosticar el problema, que es algo que sabemos que existe, el endeudamiento está a nivel transversal, a nivel nacional, es entregar soluciones prácticas, soluciones reales que solucionen este problema que hoy día afecta a más de 2.000 pequeñas y medianas empresas en la región de O'Higgins. Estamos muy contentos de las actividades que hemos desarrollado en la gira del Núcleo Emprendedor, tanto en la séptima como en la sexta región, donde hemos tenido una gran acogida de nuestros clientes, más de 400 personas en cada lugar, y la verdad es que habla de la importancia para los emprendedores de el cuidado y la protección de las personas como base también para el crecimiento de sus negocios. Un espacio donde hemos podido compartir experiencias, compartir prácticas, hablar de distintas materias y poniendo siempre las personas y su cuidado. Esto me ha parecido una muy buena instancia para todos los pequeños emprendedores, los pequeños empresarios que quieren desarrollar alguna actividad, y esto es una muy buena oportunidad para adquirir los conocimientos necesarios. Los speakers son espectaculares, ¿cierto? Nos llevamos mucha información y estamos ahí aprendiendo en esta nueva mecánica, en esta nueva organización que tiene hoy día el país a través de estas reformas que han aparecido, ¿cierto? Y que nos dejan sin información. Y esta es una muy buena oportunidad para estar, digamos, al día en todos estos procesos.